poder haber hecho una campaña semejante, una campaña realmente socialista, pulmón, codo a codo con los compañeros, con las compañeras. La verdad que estamos muy felices, estamos muy contentos por las últimas cosas que hemos recibido de la gente. A pesar de cierta tendencia a la polarización, nosotros vemos que hay mucha posibilidad de que nosotros pasemos esta proscripción de las PASO, y sobre todo la compañía de los compañeros, las compañeras militantes, jóvenes, entusiastas, socialistas, y esto de es la sub 70 y la sub 30, que es una verdadera tormenta roja. Estoy muy feliz. Hay que cambiar todo el sistema político. Tiene infinidad de falencias, fallas. Es muy trucho el sistema político. En general a la Argentina le conviene profundizar la transparencia en todo y la competencia, ¿no? Que sea bien cristalina la manera de competir y tener mucha competencia. Competir en todo. Eso hace mejor. La competencia hace mejor a las sociedades y a las personas. A ver, yo lo que espero del día de hoy, yo no sé qué va a pasar hoy, no me voy a poner a pronosticar qué va a pasar hoy, pero lo que yo espero es que la gente vote con tranquilidad. Es un día hermoso, dicho sea de paso, fresco, pero muy lindo. Ideal para que la gente vote tranquila, es una encuesta, que se relaje. Que sigan lo que le dice su corazón, ni bronca ni miedo. Ahora es impresionante y emocionante en todo el país, ¿no? Tenemos información de nuestra gente en todos los rincones de la República votando, celebrando. Eso es lindo, la verdad que sí. Cada dos años. Recordar que estamos en democracia, que podemos elegir a autoridades, removerlas si no nos gustan, eso es muy importante. Y viste que recibimos mensajes de todas partes, muy lindo. Muy lindo. Sí, hay mucha alegría. Mucha alegría. Acabamos de votar. Esperamos que sea un día tranquilo, que no haya irregularidades. Tenemos información de que pueda haber robo de boletas. Esperamos a la ciudadanía que nos llame, que denuncie si hizo falta. Estas elecciones son las elecciones PASO, que en realidad el único objetivo que tiene en práctico es dejar algunas listas afuera de la elección de octubre. Apelamos también al sentimiento democrático de la gente para que efectivamente nuestra lista presidencial, con la única candidata mujer, pueda participar en octubre y en el debate presidencial. Hemos hecho una gran campaña con muchos reflejos de mucha gente que nos ha apoyado. Esperemos poder aprovechar esta oportunidad y darle voz a todo ese sector del movimiento de mujeres y de los trabajadores, que solamente pueden estar representados por la voz de nuestra candidata, porque el resto optó por otras opciones. Así que bueno, estamos muy esperanzados, con mucha fuerza, tenemos una larga jornada y esperamos que al fin de la misma podamos festejar. Una radiografía del estado de ánimo y de la voluntad de la sociedad argentina, que se exprese libremente, que use el corazón y el cerebro, las dos cosas, y que la jornada sea, como todo parece indicar, hasta ahora al menos, una jornada transparente, tranquila. Vamos a esperar que llegue el momento del recuento y respetaremos, por supuesto, sin la menor duda, esos resultados. Y espero que todo sea, como decía, normal, transparente, y en consecuencia acepta los resultados, cualquiera sea el hecho. Y de esta manera coloca el sobre en la urna.